Saludamos al doctor Jorge Sosa, él es analista político. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor Sosa, desde su punto de vista y con su experticia como analista político, ¿cómo se debería interpretar o cómo interpreta usted estas contradicciones que hay actualmente entre el CNE y la empresa Antro Proyectos? Desde su punto de vista, ¿hubo falla telemática como tal o fue fraude electoral? No, el tema del fraude es mucho más difícil comprobar porque se trata de una alteración del sistema en el cual hay la intención de alterar el sistema, ¿no? Yo creo que más bien el CNE no tuvo la precaución de tener una plataforma que garantice la eficiencia, la eficacia, la seguridad, la integralidad, la accesibilidad del sistema, teniendo en cuenta de que en la elección pasada del 2023 ya la misión de los observadores de la OEA, porque también aplicaron en el 2023 como proyecto piloto el voto telemático, ya había observado fallas en el sistema y había recomendado que no se lo instrumente de manera general y que se hagan pruebas de estrés le llaman. Sí, es lo que recomendó la Organización de Estados Americanos en la elección seccional. La falla del CNE fue haber adoptado en el reglamento, ¿sí?, de elecciones anticipadas del 2023 la instrumentación general para todas las circunscripciones del exterior sin haber superado las observaciones que la misma OEA había hecho en la elección pasada de las seccionales, ¿no? Sin haber instrumentado pruebas para probar el sistema, para probar la plataforma. Ahí la responsabilidad, la decisión es enteramente del Consejo Nacional Electoral, y era el Consejo Nacional Electoral, a través de sus vocales, los que tenían que haber tenido la precaución de garantizar que las observaciones que había hecho ya la OEA en el 2023 hayan sido superadas, incluso haciendo pruebas de la plataforma. Eso no ocurrió, ¿sí? Y como no ocurrió, entonces podríamos decir que el día de la jornada electoral recién íbamos a constatar si la plataforma funcionaba o no funcionaba. Yo creo que más que todo, ¿sí?, veo yo que el contrato de empresa Anteoproyectos era un contrato más bien de para poder promover, para poder hacer soporte a la plataforma, pero la estructura, el hardware, como le llaman, ¿sí?, las redes, era responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, y más que todo, el Consejo Nacional Electoral debió haber hecho las pruebas y haber superado las observaciones que ya le había hecho la OEA en las elecciones seccionales del 2023, en donde se instrumentó de manera piloto, podríamos decir, esta votación telemática. Pero también, doctor Sosa, en el 2021 la Contraloría del Estado hizo un llamado especial de atención al CNE, precisamente al sistema de conteo de votos. El CNE en su momento no cumplió con estas observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado. Claro, ese es en con respecto al sistema, ¿no? Una cosa es la información que se computa al interior del Consejo Nacional Electoral de la votación física, porque es una votación física que también es escaneada, y otra cosa, porque aún así, en la votación física usted puede escrutar el voto, se llama trazabilidad, es decir, el voto lo tienen urnas, hay actas, hay un conteo. En el caso del voto telemático no hubo voto físico, no hubieron actas físicas firmadas, es decir, no había manera de poder escrutar, hacer o aplicar el principio de trazabilidad, ¿no? Es ahí donde viene el problema mayor en todo lo que es votación telemática, que es una votación que debió haber sido instrumentado también con parámetros de escrutabilidad, de trazabilidad. ¿Cómo tenemos control sobre una votación que físicamente no existe? Ese tipo de cosas debió haber preveído el CNE, fuera también de las recomendaciones que obviamente la Contraloría le ha hecho con respecto al sistema informático general. Imagínense, si no había superado las observaciones, incluso de la votación general en el 2021,
Obviamente, pues, que Ecuador no estaba preparado, ni está preparado para una votación telemática que implica justamente la ausencia total de factores que puedan ser controlados, es decir, de una votación que pueda yo verla, ¿sí?, que pueda yo escrutarla, y obviamente pues ausencia total del principio de trazabilidad. Hola, doctor Sosa, vamos a regresar al voto tradicional, al físico, el próximo 15 de octubre, pero ¿qué va a pasar mientras tanto? ¿Debería separarse a los miembros, a los responsables del voto telemático en el país, o dejar esperar hasta que esto acabe? Bueno, la votación debe realizarse, yo creo que antes, ¿sí?, de la votación de la segunda vuelta, pero ya ha sido definida para la segunda vuelta. Obviamente esto atrasa la posesión de la Asamblea Nacional, ha atrasado incluso la posesión del mismo binomio para el presidente y vicepresidente. Lamentablemente es una situación que el CNE debió haber previsto desde el 2021-2023, cuando efectivamente quiso ya aplicarse de manera piloto esta votación telemática. La votación telemática como tal es legal porque existe en el Código de la Democracia. Incluso si usted ve el artículo 113 del Código de la Democracia, incluso se reconoce la votación por correspondencia, de manera anticipada, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos y Norteamérica, ¿no? Que incluso diría que es hasta tiene mayor capacidad de poder ser escrutada porque es un voto por correo que sí se lo puede verificar. Pero para poder instrumentar estas nuevas formas reconocidas en el Código de la Democracia, que es la urna electrónica, el voto telemático, el voto por correspondencia anticipado, debe haber las garantías necesarias de accesibilidad, de información y de trazabilidad. Es lo que tiene que garantizar el CNE. Aún a pesar de que era votación anticipada, el CNE tenía que haber conocido si la plataforma estaba apta o no, y si no, haber determinado que esa votación se lo haga a través de los consulados. Esperamos que esta vez el Ministerio de Relaciones Exteriores colabore con el CNE para que los consulados funcionen adecuadamente, de manera informativa, para que la votación física que se va a realizar el 15 de octubre sea una votación que también tenga garantías por el bien de la democracia, porque obviamente esto atrasa completamente la posesión de autoridades. Por otro lado, doctor Sosa, el doctor Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, en una entrevista manifestó de que este caso no está regulado en el Código de la Democracia. No existe causal de nulidad en las votaciones. De los 5 casos de nulidad, menciona, de las votaciones para que la Junta del Exterior recomiende la declaratoria de nulidad de las citaciones. No, se tratan principalmente de casos de fuerza mayor, casos principalmente ajenos completamente a la votación o ajenos a la voluntad del elector, ¿no? Decir de que no hay precedentes de nulidad en materia eleccionaria es mentir, porque, por ejemplo, se repitieron las elecciones en Calacalí. Hay otro tipo de precedentes en la democracia ecuatoriana, en varias jornadas electorales, en que por ejemplo, por tomarse la junta, por la quema de urnas, ¿sí?, han habido casos en los cuales el CNE ha tenido que repetir las elecciones, ¿no? Este es un caso sui generis, ¿sí? Es indudable que la causal no se encuentra inserta de manera literal en las causales de nulidad dentro del Código de la Democracia, pero indudablemente, ¿sí?, un problema en el cual el 50% de los empadronados, más del 50% de los empadronados, no pudieron acceder al sistema, ¿sí?, y obviamente hay pruebas de que el sistema no dejaba acceder, ¿sí?, de que el código de verificación no llegaba. Se trata justamente de casos de fuerza mayor. Se trata obviamente de casos ajenos a la voluntad del elector, que sí pueden obviamente tener como consecuencia la nulidad de las elecciones, porque están dentro de alguna de las causales justamente que establece el Código de la Democracia. No nos olvidemos que se trata de un voto telemático, ¿no? De que la manera como, podríamos decir, no se pudo acceder a la votación es distinta del voto físico, en el cual sí han habido precedentes de nulidad,
en el caso justamente en el cual haya quema de urnas, en el caso en el cual han habido tomas justamente en las juntas, podríamos decir que en el tema telemático, la falta de accesibilidad al sistema comprobada, porque eso fue comprobado, las denuncias fueron generales, y obviamente se puede demostrar con el padrón que más del 50% de los empadronados no pudieron votar, me parece que sí está dentro de las causales para repetir, obviamente, estas elecciones. Ahora, Cristian Zurita, del Movimiento Construya, manifiesta que están queriendo forzar un artículo del Código de la Democracia para acomodarlo a lo que ha sucedido y decir que de repetirse el voto telemático, esto ya acaba, así menciona Cristian Zurita. Yo entiendo que la reclamación de Construye va justamente por el asunto de que han sacado asambleístas en el exterior. Pero no se trata de un asunto nuevo, o sea, no es una cuestión de que hay un sesgo político a favor. Por favor, aquí hay dos informes de la OEA, uno del 2023 y uno actual, en el cual establece irregularidades en la plataforma y en el sistema. Y la OEA no pertenece ni a Revolución Ciudadana, ni pertenece a ADN, ni pertenece a Construye. ¿Sí? Entonces, primero, hay dos informes de la OEA, uno del 2023, uno de las elecciones seccionales del 2023, que ya establecía las irregularidades de la plataforma, y una actual. ¿Sí? Y por otro lado, están las denuncias de los migrantes, que se pueden comprobar que menos del 50% de los empadronados, de 409 mil empadronados en el exterior, solamente se registraron 70 mil, pudieron registrarse por problemas en el acceso. Y de esos 70 mil, menos de 25 mil votantes pudieron acceder al voto telemático. Estamos hablando que hubo no una ausencia ni una falta de voluntad justamente del elector, sino que no se accedió, no pudo garantizarse la accesibilidad, ¿sí?, al duro o al grueso justamente de los votantes. Por lo tanto, tenemos una falta de accesibilidad del sistema a más del 50% de los que estuvieron registrados. Y obviamente eso tiene que tener alguna consecuencia. Y obviamente es una causal de nulidad de las elecciones debido a que se ha coartado la libertad de elegir y ser elegido, ¿no? Especialmente a los votantes del exterior. Doctor, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Este fue el diálogo junto al doctor Jorge Sosa, quien es analista político.